Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde el Templo del Calvario, del barrio del Calvario de Topiltepec, Iglesia de San Ignacio de Loyola, donde hoy, en este inicio de semana, tengo el gusto de celebrar con ustedes la Cátedra de San Pedro, o sea, la sede del apóstol Pedro. Quédense a la misa. Vamos a pedir hoy por el Santo Padre, el Papa Francisco, principalmente por él, que es el sucesor del apóstol Pedro, aquel hombre llamado Simón, al que Cristo le cambió el nombre y le encargó su iglesia, o sea, nuestra iglesia. Bienvenidos todos ustedes a la Santa Misa. El que tenga alguna intención, le invito a ponerlo aquí en los comentarios de YouTube. Bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración eucarística. Hoy vamos a pedir en esta Santa Misa por el alma del señor Viliulfo Flores Morales, por su descanso eterno. Y también, como todos los días lo hacemos aquí en nuestro canal de YouTube, vamos a pedir por una diócesis, o sea, una parte de México donde está un obispo, una zona territorial que llamamos diócesis, donde hay sacerdotes, consagradas y laicos. Hoy vamos a pedir por la arquidiócesis de Tijuana. Mucha gente nos escribe de Tijuana y ve la misa en esa parte del país, que es la parte más al norte de todo México, una ciudad muy grande. De paso, la frontera entre Tijuana y San Diego es la frontera más cruzada de todo el mundo. A Tijuana llega gente de todo el mundo para poder cruzar a Estados Unidos de América. Así que pedimos por las personas que ven la misa en Tijuana. Un saludo, hermanos, hasta ustedes, hasta donde quiera que se encuentren
en esa gran ciudad de Tijuana. También vamos a pedir hoy por su obispo, el señor arzobispo don Francisco Moreno Barrón, que Dios ilumine su ministerio, de él, de los sacerdotes, de las consagradas y de los laicos. Y bueno, como todos los días también pedimos por un país donde tenemos noticia que nos ven, así que si no he dicho el país donde ustedes nos ven y nos ven, pues mándenos un WhatsApp diciéndonos lo vemos en tal país la misa, Padre. Y entonces les mandamos pedir en una de ellas, tengan paciencia. Quienes no las vean todos los días, pues no digan que no he dicho tal país, porque sí lo he dicho. Así que vamos a mandar hoy saludos a un país de Europa, donde sabemos que también nos ven. Vamos a pedir hoy por Portugal. Fíjense que aunque Portugal pues hablan portugués, por la cercanía con España, pues también hay muchas personas que hablan o entienden el español. Les mandamos un saludo a las personas o latinos que estén viviendo en Portugal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios.
vemos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de Dios, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuando se trata de ver la única religión que Jesús fundó, no se trata solamente de ver argumentos, no se trata solo de ver argumentos que están en la Sagrada Escritura o que están en la Biblia, no se trata solo de eso. Se trata de ver fundamentos claros en la Sagrada Escritura, como por ejemplo lo que hoy aparece en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, que celebramos, que se llama la Cátedra de Pedro. ¿Qué quiere decir cátedra? Cátedra quiere decir silla o sede o lugar donde se enseñe. De ahí viene la palabra catedral, cátedra, catedral. En todas las diócesis del mundo existe una iglesia que es la principal, que se llama catedral. Solo una. No puede haber dos catedrales, ni tres, ni cuatro en una diócesis. No puede haber. En el caso de nosotros, Chilpancingo, Chilapa, bueno, pues mucho tiempo la catedral fue Chilapa, pero ahora ya no es. Aunque la gente le siga diciendo, con mucha pena les digo, vamos a la catedral, pues no es catedral. La única catedral de nuestra diócesis es la de Chilpancingo. ¿Vale? La diócesis de Chilapa primero fue fundada, y muy más de 100 años la catedral fue la de Chilapa, pero después de un tiempo, por el crecimiento de las personas, por el cambio de la capital del estado, pues la sede es Chilpancingo realmente, ¿no? Entonces ustedes deben de saber que en todas las diócesis hay solamente una catedral, en todas. Ustedes van a México y van a ver que la catedral metropolitana, pues es la que está en el centro. La Basílica de Guadalupe no es catedral, su nombre es Basílica, ¿no? Y que no haya una otra catedral. Así que todo esto debe de hacernos entender algo muy importante. La catedral es la iglesia del obispo, es la iglesia desde donde la cual el obispo enseña, preside y gobierna su diócesis. Pero vamos más atrás de esto. Cuando Cristo iba a fundar una religión, porque sí fundó una religión. Yo he oído frases por ahí entre la gente que dice: Cristo no es religión, Cristo es amor. Están zafados de la cabeza. Quiere decir que esa gente no ha estudiado las Sagradas Escrituras. En el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo que hoy escuchamos, es muy claro que Jesús le lanza una pregunta a sus 12 apóstoles y les dice: a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Y le responden: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista,
y otros dicen que eres alguno de los profetas. Muy bien. Y les dice, y ahora, eso dice la gente. Ahora, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y nadie le dice nada, excepto Simón. Simón es el que le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el ungido. Tú eres el Mesías. Entonces Jesús voltea y ve a Simón y le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto que has dicho no te lo ha revelado ningún hombre sobre la tierra, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, Simón, que ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. En hebreo, en griego se dice Kefas, roca, piedra. A ti te digo que ya no te vas a llamar Simón, sino roca. ¿Por qué le puso roca? ¿Por qué le puso Pedro? Porque le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Cristo no fundó muchas religiones. Cristo fundó una sola iglesia. ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes? ¿Los mormones? ¿Los metodistas? ¿Los bautistas? ¿Los pentecosteses? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿Los adventistas? ¿Los cristianos? ¿Los fundó Cristo a ellos? Porque ellos dicen que sí. Nomás que pues a mí no me han enseñado ninguna cita hasta ahorita. Que me la enseñen y me bautizo con ellos mañana. Que me la enseñen, la cita bíblica, donde está su fundador, de ellos, ahí. Yo quiero ver en la Biblia el nombre del fundador de esas sectas, porque son sectas. Quiero ver en la Biblia el nombre de John Smith, por ejemplo, ¿no? Quiero ver en la Biblia el nombre de Lutero. Está su nombre del fundador ahí. Que Jesús le dijo, a ver, hey, tú ven para acá, en ti voy a fundar mi religión. No, sin embargo, el fundador de nuestra religión, ¿está en la Biblia o no está? Claro que está. Todos los católicos atarantados que ya son de otra religión porque los convencieron, pues qué brutos están, pero brutos y lo que sigue. Y lo peor es que se convierten en fanáticos. El fanático es el que cree que sabe mucho pero no sabe nada. Y tenemos muchos así, son fanáticos y entonces se convierten en personas muy agresivas, muy toscos, ¿no? Contra los católicos. Y eso se llama fanatismo. La única iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica. A ver, yo quiero ver en dónde dice, no, la Iglesia Católica. No, es que la iglesia, el nombre católico se acuñó 100 años después, pero el movimiento que va a fundar Pedro con los otros 12, poco a poco, en Judea, en Antioquía, en Pisidia, en la parte hoy de lo que es Macedonia, de lo que es Grecia, de lo que es el Líbano, hoy Siria, es la Iglesia Católica. Quiero decirles que yo, estudiando, estudiando las Sagradas Escrituras, uno termina, si es honesto, porque hay que ser honesto, cuando uno estudia hay que abrir el corazón, hay que estudiar como católico, el católico tiene que estudiar con el corazón abierto, no con la mente filosa a ver qué error encuentra para echarnos en la cara, ¿no? Porque el que estudia para atacar, para cuestionar, para hacerle sentir mal a otra persona, no está estudiando, ese no es un estudioso, ese es un inquisitor. La persona tiene que abrirse de par en par. Y yo les invito, hermanos, porque sé que los hermanos separados me ven todos los días y están esperando algún error mío, pero tengan su error, no va a haber error, porque yo cuido lo que digo. Lo que sí les quiero decir es que si usted de veras es una persona sensata, inteligente y que tiene abierto su corazón, entienda lo que hoy le está diciendo San Mateo en el capítulo 16. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia. Ahora, ¿quién es el sucesor de Pedro? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Quién es el sucesor? El Papa. ¿Cómo se llama el Papa hoy? Francisco. Que su nombre era Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Es un nombre de bautismo. ¿Por qué se puso Francisco? Bueno, porque los papas se cambian el nombre. Así como Pedro, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, ¿no? El Papa Benedicto no se llama Benedicto, se llama Joseph Ratzinger. El Papa Juan Pablo II no se llamaba Juan Pablo II. ¿Cómo se llamaba? Karol Wojtyla, ¿no? Y así todos los papas se cambian el nombre en recuerdo de lo que hizo Jesús con Simón. Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Francisco no se llama Francisco, se llama Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué nos quiere decir a entender esta palabra de Dios de hoy en día? Hoy es un día que debemos de estar muy contentos y alegres, sabiendo que la base de nuestra religión católica está también en el primado de Pedro. Por eso Pedro se le dice primado, porque es el primero. Primado quiere decir primero. Segundo, el Papa Francisco es el sucesor número 266. Desde Pedro hasta Francisco han pasado 266 hombres que han ocupado la cátedra de Pedro, o sea, la silla de Pedro. Fíjense nomás. Y la Iglesia Católica tiene 2000 años y aquí sigue. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque Cristo está en ella. Ninguna religión cristiana tiene esa edad. Ninguna. Todas esas sectas que vemos hoy ya existieron antes, con otros nombres. Se van a acabar y van a venir otras. Pero no tienen lo que nosotros tenemos. Y para mí, escúchenme muy bien, como católico, una de las pruebas más importantes que me dan a mí, independientemente de que sea sacerdote o no sea yo sacerdote, las verdades de que yo sé de que esta es la Iglesia de Cristo y que es la única, es la sucesión apostólica que ninguna iglesia tiene. Ninguna secta protestante tiene la sucesión de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros venimos de los apóstoles, de Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, etc. Desde ahí vienen. Todos los obispos del mundo son sucesores de los apóstoles. Nuestro obispo es sucesor de los apóstoles. Todos los obispos del mundo, que son más de 5000, son sucesores de los 12 apóstoles. ¿Los sacerdotes somos sucesores? No, los sacerdotes nomás somos colaboradores de los obispos. Los únicos sucesores son los obispos. El Papa Francisco es el obispo de Roma. Y como obispo de Roma, la sede de Roma es la sede de San Pedro. Por eso, la Iglesia de Roma es la más importante de todas, porque allí se estableció Pedro y porque Pedro fue el primer obispo de Roma. Después de Pedro, ¿cuál papa siguió? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamó el segundo papa? Lino. ¿No, senador Lino? ¿Aquí hay alguno que se llame Lino en este pueblo? Bueno, Lino. Y luego después, ¿el tercero cuál fue? Cleto. Alejandro. Marcelino. Y así muchos más, hasta Francisco. Y esto va a seguir, señora, usted que es muy habladora, usted que es muy hablador, se va a morir y la iglesia va a seguir, porque no es obra de usted, ni obra mía, ni obra de la gente. Esto es obra de Dios, señora, ya no esté hablando ni gastando saliva, mejor confórmese, póngase a estudiar, ame la iglesia, quiérala, abrácela, y en lugar de gastar saliva echando veneno, gástela echando bendiciones. Así es, la gente va contra la iglesia. No, señores, no. Imagínense cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿y los poderes del infierno qué le dijo? No prevalecerán sobre ella. Muchos han querido destruir a la iglesia, muchos la han querido destruir de fuera y de adentro. Malos sacerdotes, malos obispos, malos papas, malos católicos, mujeres y hombres malvados que son católicos. Y otros de fuera, testigos de Jehová y Adventistas, todos esos que andan por ahí echando malo a la iglesia, han querido destruirla
y topan con piedra. Porque esto la lleva, esta obra la lleva Cristo, no la llevo yo, no la llevan ustedes. ¿Les queda claro qué es la sucesión apostólica? Cuando vayan a su casa los hermanos separados, les voy a dar un buen consejo que no les van a poder responder. Cuando abran la puerta, díganles: hermana, ¿de qué apóstol vienen ustedes? Si me dice de cuál de los 12 apóstoles vienen ustedes, entonces platicamos. Y si no, que le vaya bien. Yo no voy a hablar con iglesias que fundaron hombres que no sean apóstoles. ¿Qué les van a decir? Pues que no van a decir. No, es que nosotros nos fundó Cristo directamente. Ah, sí, ¿y su nieve de qué la quieren? Pero como hay católicos tan atarantados, no saben esto. Yo les invito, hermanos, convénzanse, nuestra iglesia es apostólica porque viene de los 12. Ninguna religión, ninguna viene de ellos, excepto las religiones más antiguas, como la iglesia ortodoxa, ¿no?, la iglesia armenia, la iglesia copta, la iglesia maronita. Esas iglesias que son hermanas de la iglesia católica, si vienen. Una viene, por ejemplo, del apóstol Andrés, otra viene del evangelista Marcos. Son iglesias serias que se respetan unas a otras, nos respetamos y nos queremos muy bien como hermanos. Pero estas cosas de ahorita, ay, Dios mío, yo ya ni les saludo porque termina uno hasta fastidiado de la cabeza. Así que cuando vayan a su casa, nomás díganles: ¿de cuál apóstol viene? Se me hace que usted viene de Judas Iscariote, comadre. Se me hace que por ahí viene, así que mejor siga su camino, hermana. Que tenga buenas tardes. Estoy atarantada, pero no tanto. Cuídese mucho, hermana. Hasta luego. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día que nos regala. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Para que este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar el camino del bien. Oremos al Señor. Para que el Papa Francisco, sucesor del San Pedro, viva entregado siempre al servicio de la Iglesia. Oremos al Señor. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Oremos al Señor. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros, el Señor nos perdone del pecado de escándalo. Oremos al Señor. Para que las mujeres y los hombres que integran las fuerzas armadas reconozcan en Jesús su modelo de servicio, dedicando, atento y respetuoso. Oremos al Señor. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecundada en la que la palabra de Dios produce fruto del 100 por 1. Oremos al Señor. Pedimos a Dios por el Papa Francisco, que Dios lo fortalezca en medio de tantas dificultades, de tantas críticas, de tantas faltas de respeto hacia su persona. Que Dios lo ayude a gobernar la Iglesia de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. El Señor y Dios.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia para que alcance la vida eterna guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tu Hijo Viliulfo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro Apóstol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre unidos, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, es querido, que tú eres el Hijo de Dios.
Nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta del apóstol San Pedro, nos alimentas con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues que tengan un excelente día hasta sus casas. Gracias por estar con nosotros en misa. Hasta mañana, si Dios lo permite, también para ustedes. Muchas gracias. Amén.